Las personas que sufren de narcolepsia por lo general sufren otros elementos que hacen parte de ese síndrome. Uno es la catalepsia. La catalepsia es como perder el tono muscular de un momento a otro. Y es que uno está en pie, tranquilo y dulcemente, de pronto el tono muscular se pierde, entonces ¡prum! Yo me caigo al suelo. No es que siento, no es que pierda la conciencia, un mareo, sino que pierdo toda la fuerza en el cuerpo y me caigo. Y no soy capaz de moverme. Y no soy capaz de moverme. Los síntomas de la catalepsia incluyen cuerpo rígido, los miembros rígidos, uno permanece en una posición y como lo pongan así se queda, eso se llama flexibilidad seria, no hay respuesta a estímulos visuales y táctiles, es como si uno estuviera muerto, pero uno es consciente, pero está ahí, la gente ni siquiera lo siente respirar, la gente ni siquiera lo siente respirar, es todo se enlentece en el cuerpo, uno está, sigamos, uno está ahí. Por eso, en los pueblos, pero mire, en 1870 hasta 1910, que no habían funerarias, porque a uno a hora de muerte lo llaman para la funeraria, primero lo preparaban muy bien, lo maquillaban y todo, pero, sí, pero, y después ahora ya ni lo llaman para la funeraria, sino que lo llaman de una vez, lo creman y después lo devuelven las cenizas. En esas épocas y en los pueblos, a lo que más miedo le tenía la gente era a la catalepsia, porque decía que lo enterraban vivos, porque uno está muerto y resulta que uno está vivo, pero solo un examen muy minucioso puede definir que uno está vivo. Acuerden que hace poquito dijeron que una señora en Acosta la estaban velando y le levantó del ataúd, ¿sí? Y se murió como al día siguiente, pues del susto que le dio de saber que estaba ahí metida en el ataúd. Sí. Pero uno dice: lo que pasa es que la señora estuvo muy de buenas que no la mandaron para una funeraria que la prepararan. Porque si uno tiene catalepsia y lo mandan para la funeraria, allá lo matan. Sí. Claro, preparándolo lo matan. Pues eso es verdad. Pero en esa época, mire lo que les quiero mostrar ahí: le tenían tanto miedo a la catalepsia que los ataúdes tenían alarmas, timbres, campanas, para que la gente tocara si se despertaba, para poderle ir a sacar. Sí, eso existía. Y yo que soy de un pueblo, vuelvo, insisto, que en el pueblo habían historias de gente que cuando la iban a sacar los restos, yo soy de Apía Risaralda, de qué gente, cuando le iban a sacar los restos la encontraban volteada, sí, la encontraban volteada, sí. Lo encontraron boca abajo, o sea que esas historias son verdad. Ahora ya no se dan porque le estoy diciendo lo que le estoy diciendo. No sabemos a cuánto han cremado vivos, ¿no es cierto? No sabemos, sabemos a cuántos han cremado vivos. Muy bien. Lo que a las personas que sufren catalepsia. Entonces, ¿usted qué recomienda? ¿Qué es lo que yo le tengo miedo? Porque un primo de mi mamá murió en mi pueblo. Entonces, ¿cuánto tiempo deben esperar la familia para ver si la persona realmente si está muerta? ¿Cuánto tiempo? Bueno, no. Lo que pasa es que por eso ahora hay que dar un certificado de defunción. Ese certificado de defunción lo debe dar un médico y ese médico tiene que cerciorarse de que uno está muerto. Entonces tiene que tomarle el pulso, tiene que auscultarle el corazón, tiene que mirar si hay reflejo pupilar, etcétera, etcétera. Puede que aún así se equivoquen porque la señora de la costa es una prueba de eso. Puede que aún así se equivoquen, pero un buen examen médico es muy difícil de que le dé realmente que a uno lo entierren vivo.